mi gente, acabamos de salir del acuario y les cuento que nos encantó. Al que nosotros habíamos ido era de Miami y las funciones están más o menos buenas. Lo que tiene diferente es que allá tienen una orca, que creo que es de los únicos acuarios que tiene esa orca. Pero este acuario está hasta más bonito. Las funciones eran como yo las quería, porque a mí me gustan las funciones de los acuarios, que por ejemplo los delfines interactúan con los entrenadores, y en el de Miami era más bien los delfines haciendo trucos y tal, pero aquí en el de Atlanta ellos nadan con los entrenadores y juegan y todo eso. Me gustó cantidad este. Yo pedí una sopita de langosta. Y también pedimos una sopa francesa de cebolla, que también es súper rica. Bueno, nada, caballero, nos botamos con la guagua andando. Imagínate cómo que nos pasamos. So, aquí cogimos filet mignon con langosta, y la langosta viene, ustedes saben, con mantequilla. Ay, después para salir caminando de aquí va a ser difícil, pero bueno, tiene una pinta espectacular. Y cogimos también unos truffle fries. Que dice la gente por aquí por YouTube. Bueno, ya hoy es martes y la aventura de hoy va a ser diferente. Nos levantamos porque hoy habíamos destinado el día para ir para el zoológico de aquí de Atlanta. Ustedes saben, aquí nosotros es obligado, si vamos al acuario también tenemos que ir al zoológico. So, hoy nos vamos en camino para el zoológico a ver qué tal. Y nada, tenemos que ir a desayunar primero, ustedes saben, comer aguito. Y ya después cogemos un Uber para el zoológico, porque el zoológico si nos queda un poquito más lejos. Creo que no podemos ir caminando, y si vamos caminando nos demoramos como una hora. So, vamos a coger un Uber para allá y les voy a estar enseñando qué tal. Y hoy yo como que me puse creativa con el outfit y me había puesto un vestido que me compré en Forever 21 abajo, que es de manguitas largas. Arriba me puse este sweater, estos zapaticos blancos que también los compré en Forever 21, están súper buenos, las medias y súper cómodos, aunque voy a pasar un poquito de frío en las canillas, pero bueno, no importa.
Allá vamos. Ya llegamos al zoológico. Bueno, mi gente, y para los que no saben, el águila aquí en los Estados Unidos es como el símbolo nacional. Y miren uno aquí. Qué cómico. The other one is eating over there, he's just tossing it around. Mira, yeah. That's job. This is one of our female panda. Mira la forma de sentarse. You wouldn't believe the sound if we had microphones in there. With them crunching down on that. Jeez. I can. Búscalo, maldita nomás. Lo que es necesidad nomás, olvídate de la preocupación. No te vayas, Ricardo. That one kind of looks like a lady that works with me. Mira cómo te mira, te va a tirar algo. Este está haciendo monería. Él se mueve y te mira. Qué cómico. Yeah, I'm just gonna keep licking myself here. Hola, Ricardo.
It's all turned over. Hey, culé. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, ya hoy estamos en nuestro último día aquí en Atlanta y vinimos a visitar el Parque Botánico de aquí de Atlanta, que es uno de los lugares que te recomiendan a ir, aparte del acuario, el zoológico y tal. Bueno, el Parque Botánico es uno de los lugares
y atracciones turísticas más importantes de aquí de Atlanta y de los más bonitos también si te gusta la naturaleza, si te gusta como estar en exteriores y tal. Bueno, este lugar te va a encantar. Acabamos de llegar y ahora vamos a entrar a enseñar los tickets y vamos a ver qué tal nos va. Thank you.
Mi gente, miren esto que interesante. Aquí hay un cartel que dice que esto no es una roca, que es un fósil de como el tronco de un árbol que hubo hace 250 millones de años atrás, cuando los dinosaurios. Y esto es lo que va quedando. Gift shop que hay aquí en el jardín botánico, y tienen cantidad de cosas súper chulísimas para regalar, lo mismo para el 14 de febrero que para llevarle como un recuerdito a tu familia de aquí del jardín botánico. A la gente le encanta estas cositas que huelen a gardenia. Y este es como un jaboncito natural. Cuesta $8.95.